Bien, nos encontramos en la vía principal que conduce hacia los sectores de Sajul, Rosales 1, Rosales 2, calle que entra por Disney específicamente. Hemos hecho este reportaje, esta denuncia en innumerables ocasiones con la tiradera de basuras acá. Mira, nosotros podemos notar ahora mismo estos nacionales haitianos que vienen en este motor a tirar toda esta basura, Avenida Sajul, en la misma vía por donde transitan los vehículos. No es justo que siempre estemos pasando por esta misma situación y que el camión de la basura venga, recoja y aún sigan tirando todos estos desperdicios, todos estos escombros en esta vía pública. No es justo que estos nacionales haitianos vayan calle por calle recogiendo basura, recogiendo desperdicios y vengan a tirarlo justamente donde termina la vía Sajul. Justamente al frente del sector Sajul, en la entrada principal de una calle que conduce hacia una escuela que está específicamente en este sector de Sajul. En innumerables ocasiones los hemos hecho el reportaje. Los hemos denunciado. Los hemos denunciado. Usted puede ver, miren cómo están también las andadoras ambulantes de las calles de Higüey. Estas vacas que nunca tienen dueño. Nunca tienen dueño. Nunca tienen dueño. Usted puede escuchar a los ciudadanos que eso es lo que tenemos que hacer para que vengan a recoger la basura. Pero ¿cuántas veces vamos a hacer este reportaje? ¿Cuántas veces lo vamos a hacer? ¿Eh? Las vacas por lo menos vienen y tratan de hacer un trabajito. ¿Cuál es el trabajo? Comerse los desperdicios biodegradables que ellas encuentren. Eso es lo único que pueden hacer en este momento. Pero caramba, concienciación, concienciar a la población es lo que falta para que no tiren basuras, y menos en una vía principal como esta. Estos nacionales haitianos andan como chivos sin ley, andan sin régimen en nuestro país, en nuestro municipio, en nuestras calles. Tiran la basura donde les da la gana, hacen lo que quieren. Y nadie hace nada, nadie dice nada. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a estar denunciando esta situación? Ya estamos cansados de ver estos vertederos improvisados en el municipio de Higüey. Ya estamos cansados de llamar a las autoridades para que vengan en auxilio de esto, para que vengan a arreglar esto, para que vengan a descontaminar esto, para que vengan a descontaminar esto. El hedor que se vive aquí es nauseabundo, es insoportable. Esta basura que tiraron los haitianos ahí tiene un hedor terrible. Casi no se aguanta. Pero nadie dice nada, nadie hace nada. Solo lo que podemos hacer es denunciar. Porque tampoco somos camiones de basura para recogerlas. Siguen Just TV juntos al mediodía.